Ana ne bana dediğini sanki de bir başını tam bir şey yiyiniz. Önce namba çöğü çağa karıştırmalarını tekrar kurmalarını tam bir şey yiyiniz. Yine tam bir şey yiyiniz. Çoğunluğun çoğunluğun sebebi ki mağmur ve sonra şiir için Lego evlendi çoğdan da yediğinin önce de tam bir şey yiyiniz. Uzun bir bölümün çağırmalarınız. Tanda tanda şiiriz var. Les quiero darle las gracias de todo corazón por hacer este tipo de eventos, por hacer este tipo de encuentros. Y voy a explicar mi oración. Comenzando, vamos a hacer una alabanza a Buda Shakyamuni. La alabanza de Buda Shakyamuni, de alguna manera estamos recordando, por un lado, que estamos tratando de ponernos bajo su protección, bajo su cuidado. De hecho, cada vez que tratamos de hacer un acto virtuoso, tratamos de ponernos en sus manos, en su protección, para que podamos llevarlo bien. Y dentro de esa alabanza a Buda Shakyamuni se menciona tú, dotado destructor trascendental. Y es un significado muy importante para nosotros porque por un lado está diciendo que tú que has destruido todas esas emociones negativas, esos enemigos que llevamos dentro. Y por otro lado, tú que has logrado alcanzar esas enormes y excelentes cualidades. Tratamos de seguir tu ejemplo. Por eso nuestra primera oración es esa alabanza a Buda Shakyamuni. Pero quiero comentar algo, porque de todo corazón agradezco el que se lleve a cabo este tipo de eventos, pero voy a dar la razón de por qué lo agradezco. Y quiero dar muchas gracias porque especialmente en la época tan difícil y complicada que estamos viviendo con tantos conflictos, el que se puedan llevar a cabo eventos de esta calidad en donde podamos reunirnos personas de diferentes religiones, diferentes creencias, en los cuales podamos compartir algo en común y dar como la oportunidad de que es posible el poder vivir en armonía y en especial el poder crear virtud dentro de nuestras propias creencias, crear actos bondadosos, porque si de hecho en la actualidad estamos viviendo conflictos y problemas como los que estamos viviendo es por la falta de esa bondad. Entonces yo creo que el que se hagan este tipo de reuniones en donde se promueva esa armonía, estamos de alguna manera también promoviendo el que pueda haber más actos bondadosos en la humanidad y así evitar que se creen el tipo de conflictos como los que estamos viviendo. Por eso de corazón muchísimas gracias. Y ahora voy a recitar mi oración. No tengo muy buena voz, a veces. Hello, you are Adam, and I'm you, Tom Boss, and you.
Vale, la siguiente oración, su traducción es: no cometas ninguna acción no virtuosa, realiza solo acciones virtuosas perfectas, subyuga tu mente completamente. Esta es la enseñanza de Buda. Esta oración significa el tipo de conducta que queremos desarrollar. La siguiente oración es una dedicación que dice que la suprema joya de la bodhicitta, que se refiere a esa mente extremadamente bondadosa que todavía no ha nacido, que surja y crezca, y la que ya nació, que no disminuya, sino que aumente más y más. Y con esta oración el propósito es para que exista esa armonía y paz en el mundo, porque si todos somos capaces de desarrollar esa expresión suprema de bondad en el corazón, entonces conflictos como los que estamos viviendo no surgirían. Por eso es algo que de alguna manera todos debemos de buscar, cultivar esa gran bondad para poder vivir en armonía y en paz. La siguiente es una oración de que mientras perdure el espacio y queden seres, hasta entonces que yo también pueda permanecer para eliminar el sufrimiento del mundo. En resumen, que todos los seres, tantos como el espacio, purifiquen sus oscurecimientos y completen rápidamente la acumulación de virtud, que se cumplan sin esfuerzo los propósitos míos y los demás, y que obtengamos el supremo estado del despertar. Aquí es una oración en la cual estamos, que todos los seres, que yo pueda estar lo que sea para poder eliminar el sufrimiento de los seres. Esta es una oración compuesta por el gran erudito Shantideva en el año 1600. Assalamu alaikum wa rahmatullah. La paz y la misericordia de Dios sean.